Bai, arratsaldeon eta ongietorriak izan zaitezte Kirola Eskolako webinar berri honetara. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Kirola Eskola. Gaurko egunean, aste honetan egon garen moduan, Joseba Beloki agertuko dugu. Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jon. Eta geure gaurko hizlaria izango da Gurtzane Elorriaga, Bizkaia Durango taldeko kirol zuzendaria. Decía que saludaba a Joseba y a Gurtzane Elorriaga, que será la ponente del día de hoy y que es la actual directora deportiva del Bizkaia Durango. Besterik gabe, beraikin utzi zaituztet, nahi duzunean, Joseba, Gurtzane. Eskerrik asko, Jon. Kaixo Gurtzane, semuz. Eskerrik Kaixo, asko. arratsaldeon. Eskerrik asko gugin egoteagatik, eh? Bueno. Eskerrik asko zueri, Kirol Eskolak preparatu dituen webinar hauetara gonbidatzeagatik, eta bueno, saiatuko naz emakumeen txirrindularitzako ataltxo bat zuekin konpartitzen. Zoragarri, eh? Aiginean egun hauetan, eta nik ustete hitzaldi superpolitiak izan ditugula, ikaragarri aberasgarriak, eta nola ez, gaur webinar hau ixteko, eta aste hau, eta ziklo hau ixteko, bueno, zure presentziarekin, benetan eskerrik asko. Beraz, zure da hitza. Venga, pota Pues vamos. gutzane. Bueno, pues como acabo de explicarlo, bueno, hoy acabaremos el ciclo de los webinars que se han preparado en la Kirol Escola a raíz de la Euskal Herriko Itzulia. Y tengo el honor de participar aquí con vosotros y explicaros un poco, exponeros un poco la tesitura en que la que nos encontramos en categoría femenina. A la hora de dar el salto de la categoría juvenil a la categoría profesional. Bueno, la pregunta que yo me he planteado y quería compartir con vosotros es la siguiente: ¿por qué a las corredoras junior nacionales les cuesta más adaptarse a la categoría UCI? Esto es lo que en los últimos años, lo que yo he vivido como directora deportiva y lo que yo he visto que pasa al pelotón junior cuando pasan a la siguiente categoría, que en féminas no hay una categoría sub-23 y directamente ya pasan a la categoría élite sub-23. Os quería explicar un poquito cómo se dividen las categorías en los equipos UCI femeninos. Bueno, por una parte, como en chicos, tenemos la categoría Women's World Tour, que se creó, esta categoría se creó el año pasado, en el 2020, y la categoría Women's World Tour es completamente profesional. Esto quiere decir, pues, que tienen unos salarios mínimos establecidos y que las deportistas se dedican profesionalmente a ello. Después tenemos la categoría continental y aquí hay una gran diferencia respecto al campo masculino, ya que la categoría continental en el ciclismo femenino no es profesional y la mayoría de los equipos que estamos en esta categoría no somos equipos profesionales, aunque sí que competimos en categoría profesional, pero claro, la diferencia está en que no hay una dedicación exclusiva como profesional, ¿no? Y aquí, como anteriormente he dicho también, quería destacar que las chicas no tienen una categoría sub-23, es decir, que no tienen carrera sub-23, solamente existe una competición que es el campeonato de Europa. Todo lo demás lo realizan con las demás competidoras, es decir, dan el salto de categoría juvenil y se encuentran compitiendo con la campeona del mundo de la categoría élite. Claro, esto también un poco da la explicación a la pregunta que anteriormente he lanzado, ¿verdad? Ahora mismo, en el pelotón nacional, tenemos un equipo World Tour, que sería el Movistar, y después tenemos ocho equipos continentales. Y seguramente que os llame la atención que a nivel nacional no tenemos ningún equipo de club. Es decir, ahora mismo a nivel nacional no existe la posibilidad de que una chica
de el salto de categoría juvenil a un equipo de club de categoría élite sub-23. Es decir, que si una chica no es lo suficientemente buena para pasar a una categoría continental, se encuentra en la tesitura de que no tiene equipos que le respalden ni que le puedan llevar a las carreras. La tipología de las carreras nacionales en la categoría juvenil a nivel nacional tenemos, por una parte, la Copa España y por otra parte el Torneo Euskaldun. Claro, si os fijáis en el kilometraje que se hace, tenemos en la Copa España carreras de 50 a 60 kilómetros. Suele haber dos opciones o dos tipos de carrera. Una es una carrera independiente que solamente disputan las juveniles, y la otra opción es la que normalmente se da una vez de que las mayores, es decir, una vez de que las ciclistas élite sub-23 realicen una vuelta, una primera vuelta o un primer tramo de la carrera de unos 40 kilómetros, se les suelta a las juveniles y hacen una carrera conjunta acabando en el mismo punto. Pero lo que realmente quería remarcar era la distancia que se hace en la categoría juvenil, que era de unos 50-60 kilómetros. Y luego tenemos otro torneo que también participan las competidoras junior, que es el Torneo Euskaldun, y que en esta hay una pequeña diferencia, porque la opción 1 sería que las competidoras juveniles compiten con las de categoría élite sub-23 haciendo el mismo recorrido. Pero sí que hay que decir que esta modalidad solamente se utiliza en unas pocas carreras. El resto de las carreras, la fórmula que se utiliza es la que se utiliza en la Copa España, que es una vez de que las élite hayan recorrido unos 40 kilómetros de carrera, se empieza la carrera de las juveniles y se hace el resto del recorrido conjuntamente con las mayores. Pero a destacar lo mismo, que la competición suele ser de unos 50-60 kilómetros de carrera. Claro, a esto, si le añadimos la comparativa de cuántos kilómetros suelen recorrer las junior en otros países, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Italia, cuando compiten solo las corredoras de categoría juvenil o junior, suelen tener carreras de unos 80-90 kilómetros. Y luego ellas también tienen otro formato, que es carrera conjunta con corredoras de categoría sub-23. Y en este caso aumenta un poquito el kilometraje y suele subirse a 90-100 kilómetros. En Holanda y Bélgica, más o menos el kilometraje que suelen hacer las competidoras suele ser de 60 a 80 kilómetros. Y si tenemos en cuenta lo que se hace a nivel nacional, pues hay una gran diferencia, porque nos llevan pues unos 30 o 40 kilómetros de diferencia. El kilometraje de las carreras de sub-23, para que sepáis un poquito de ciclismo femenino, para que os ponga un poco en antecedentes, en Torneo Euskaldun solemos hacer competiciones de unos 80 a 100 kilómetros. En las Copas de España, en cambio, se aumenta un poquito el kilometraje y suelen andar 100, 110, 90, más o menos. Y claro, después hay que tener en cuenta que en categoría UCI, en las punto 1 y punto 2, el kilometraje suele ser de unos 120, 130 kilómetros, y en las World Tour o Pro Series suele ser de unos 130 a 150 kilómetros. Así que para las chicas que tienen que dar el salto a la categoría élite sub-23, pues ya veis la diferencia de kilometraje que hay de un año para otro. Y con esto,
si le añadimos que en España ahora mismo no tenemos ningún equipo de club que se dedique a la categoría élite y sub-23, pues ya veis que para las corredoras de las categorías juveniles, pues el salto es bastante, bastante grande, ¿no? Porque, como os he explicado, todos los equipos élite sub-23 españoles están o pertenecen a la categoría UCI y, como tal, pues la intención siempre es correr en las carreras de estas categorías. Entonces, bueno, pues el salto en cuanto a kilometraje pasan de correr carreras de 50 kilómetros a carreras de 120, 130 kilómetros, y si les toca correr alguna de la máxima categoría, pues pasarían a correr carreras de 130 a 150 kilómetros. Entonces, bueno, pues por una parte, esta sería una de las explicaciones, ¿no? De que el salto suele ser bastante, bastante grande en categoría femenina cuando pasan de categoría junior a categoría élite y sub-23. Y a esto, bueno, luego hay que añadirle que también en chicas nos encontramos con otra problemática. Así como en chicos, bueno, pues si eres muy bueno, muy bueno, pues te podrías dedicar al ciclismo profesional y más o menos tener una vida solucionada. En el campo femenino, bueno, pues es prácticamente imposible pensar en ello, ¿no? Ahora mismo sí que hay chicas que se dedican exclusivamente al ciclismo y sí que viven de ello, pero muy, muy pocas tienen la posibilidad de poder ahorrar y de poder hacer algo en el futuro con el dinero que han sacado del ciclismo, ¿no? Entonces, esto nos lleva en el campo femenino a que, aparte de la bici, siempre tenemos que tener otras vías abiertas o otras puertas abiertas o otra preparación para poder seguir en la vida para adelante, ¿no? Entonces, una vez de que se da el salto de la categoría juvenil, también hay que tener en cuenta de que en los estudios pasan de cursar el bachillerato a hacer estudios universitarios o, bueno, otros ciclos formativos también, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las veces en chicas, no sé por qué además, pues se suelen erigir estudios universitarios. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues muchas veces a que las corredoras juveniles cambien de residencia, se tengan que trasladar a estudiar a otros sitios, ¿no? Y claro, ¿esto qué acarrea también? Bueno, pues que ya dejan el hogar y se tienen que desplazar a residencias o a casas compartidas con otros estudiantes. ¿Esto qué conlleva también? Bueno, pues que los quehaceres de casa que antes no tenían por qué hacer porque vivían con su padre y con su madre, pues ahora que tienen que hacer esas otras labores de casa también, con lo que conlleva eso, ¿no? Pues menos tiempo para entrenar, más responsabilidades en otro sentido y una complicación extra más para la ejecución de los entrenamientos. Y a esto, no sé si en chicos suele pasar, pero yo creo que en chicas se suele dar mucho más frecuente. En categoría juvenil hay muchos casos en los que las chicas suelen entrenar con sus padres. Eso se da mucho. Entonces, cuando dan el salto y se van fuera a estudiar, también pierden el referente ese que tenían de con quién entrenar. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, las complicaciones que acarrea el tener que marcharte de casa, con las complicaciones que acarrea el tener que adaptarte a la nueva categoría, con lo que os he explicado del cambio de kilometraje, pues muchas veces viene una bajada del rendimiento, ¿no? Y esto, pues en los últimos años, a nosotros en el equipo también nos ha pasado bastantes veces. Corredoras muy buenas en el campo juvenil,
corredoras además con muy buenos datos, podríamos decir a nivel internacional también que tienen muy buenos datos, pero luego a la hora de dar el salto, con toda esta problemática o con todo esto que os he explicado, pues se suele acusar mucho una bajada de rendimiento. Aquí os he expuesto un poco pues, los diferentes equipos que tenemos a nivel nacional, y este primer número quiere decir cuántas corredoras de primer y de segundo año tienen estos equipos, es decir, cuántas de estas, bueno, cuántas corredoras tendremos más o menos pasando ese periodo de adaptación de la categoría juvenil a la categoría superior, ¿no? Bueno, pues Laboral Cucha con 4 corredoras, Opela con 8 corredoras jóvenes, Masitacti con 1, Río Miera Cantabria con 5, Neikat con 5, nosotros tenemos a 6 chicas de primer y segundo año, Burgos Alimenta con 1, Tinfarto 4 y Movistar con ninguno. Aquí se explica también un poco, bueno, pues que ya el Movistar, siendo un equipo completamente profesional, pues no trabaja todavía con jóvenes, ya que elige a chicas más formadas y ya que se puedan dedicar exclusivamente a la bici. Luego a esto hay que añadirle también que en otros países se trabaja también de otra forma y que hay diferentes organizaciones o diferente, el sistema está organizado de, o la sociedad de diferente forma y, por ejemplo, tenemos en Alemania, en Francia, en Italia, en Rusia, ciclistas que se convierten en funcionarias del Estado. Es decir, que el Estado tiene guardadas unas plazas para los deportistas de alto rendimiento y les hacen una formación para que en un futuro trabajen para el Estado, pero mientras ellas sigan compitiendo, se pueden dedicar exclusivamente al deporte que ellas elijan hasta que finalice su carrera deportiva. Con esto, bueno, pues por ejemplo, he puesto unas cuantas fotos, ¿no? Tanto de la policía italiana, que en esta foto vemos, bueno, pues corredoras que están ahora mismo al nivel top mundial. Tenemos aquí a Elisa Bocini, a Elisa Bálsamo, a Alice María Al-Sufi. Todas estas son policías y bueno, pues ahora mismo se pueden dedicar exclusivamente a la bici, pero en un futuro, bueno, pues ya tienen la vida solucionada. Y lo mismo he puesto la foto de la Armada francesa, donde tenemos a otras diferentes deportistas como Severine Hereau, Coralie Demey, Juliette Labouche, todas ellas pertenecientes a diferentes equipos del más alto nivel, pero que son partes de la Armada francesa también. Con esto quería explicar un poco, bueno, pues la diferencia que hay de unos países a otros, ¿no? Y aquí quería poner un poco la comparativa, bueno, pues que en nuestro equipo, en comparación a esas corredoras italianas, francesas o alemanas, que ya pasando desde junior se pueden dedicar exclusivamente a la bici porque así se lo permite, ya que el futuro lo tienen encarrilado. Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos 2 estudiantes de enfermería, una estudiante de administración de empresas, 2 estudiantes de arquitectura, 2 que están haciendo CAFID, una estudiante de psicología, una veterinaria, una médico. Bueno, con esto quería explicar un poco pues, la diferencia que hay entre países en cuanto a la organización del ciclismo, ¿no? Y como conclusión, bueno, pues como os he explicado, las corredoras nacionales llegan con menos kilómetros tanto en entrenamiento como en competición a la categoría élite sub-23 en comparación con otros deportes, ya que la categoría junior aquí les exige menos que en otros países. Después,
Como os he explicado, aquí no hay posibilidad de hacer una dedicación exclusiva y eso acarrea, bueno, pues que tampoco se pueden dedicar solamente a la bici con los problemas que eso puede traer. También digo que tampoco creo que sea necesario que tengan una dedicación exclusiva cuando pasen de juveniles, ¿eh? Siempre hay que tener una formación aparte. Y yo siempre digo que tener horas libres, demasiadas horas libres, tampoco es bueno para la cabeza. Pero sí que nos daría, bueno, o nos explicaría un poco por qué a las corredoras nacionales juniors les cuesta un poquito más la adaptación a la nueva categoría. Por eso la adaptación de estas corredoras es bastante más lenta que en otros países y los resultados que se obtendrían ya, unos buenos resultados, se conseguirían pues un poquito más adelante. Como ejemplo, bueno, y yo lo que he vivido en todos estos años que llevo, por ejemplo, se me ocurre pues Lourdes Ollarvide, cuando corría con nosotros, ella se inició con nosotros. Y me acuerdo perfectamente que los primeros años en la categoría Elite Sub-23 que lo pasó mal, ¿no? Ella estuvo estudiando una carrera de ingeniería, también se mudó de casa, se fue a Arrasate a estudiar y esos primeros años la verdad que lo pasó bastante mal. Pero bueno, luego lo que os he explicado, ¿no? La adaptación es un poquito más lenta, pero eso no quiere decir que la chica que tenga calidad que luego no pueda demostrar. Y de hecho, bueno, pues ya estos años atrás en Movistar se ha visto que cuando ella ha podido hacer una vida exclusivamente dedicada al ciclismo, pues los resultados que ha conseguido, ¿verdad? Una etapa en la Vuelta a Burgos de categoría UCI, el año pasado consiguió un tercer puesto en la Vuelta a Thüringen, campeona nacional y demás. Pero claro, como directora deportiva, bueno, pues el problema o bueno, pues sí, la problemática está ahí porque sí que es verdad que a estas corredoras junior que cuando han sido juveniles y han arrasado, sobre todo hay gente que en categoría junior ha arrasado y luego cuando dan el salto, pues por todo esto que os he comentado, le resulta muy difícil de adaptarse a la categoría y de ver que les cuesta incluso acabar las carreras. Es que, claro, es muy duro, ¿no? Una vez de que ha sido pues la dominadora de la categoría, dar el salto y no poder incluso ni acabar las carreras. Entonces, bueno, pues ¿cómo afrontar esto? Pues hay que tener mucha paciencia, elegir bien los objetivos, mirar muchísimo a los periodos vacacionales cuando se liberen un poco de los estudios y yo sobre todo recalco el apoyo psicológico. En este caso, yo creo que el apoyo psicológico tiene que ser súper importante y a toda costa lo que tenemos que evitar es que lleguen al abandono de la práctica deportiva, porque sí que es verdad que cuando estás pasando tan mal y cuando estás no pudiendo acabar las carreras y demás, pues a las chicas sí que se les pasa por la cabeza abandonar el ciclismo. Y eso es, bueno, pues nosotros como directores deportivos lo que tendríamos que evitar y darles el máximo apoyo para que puedan seguir y pasar ese bache y después en un futuro, bueno, pues para que puedan disfrutar del ciclismo porque tienen cualidades. Y bueno, pues esta era un poco la exposición mía para que entendáis un poco pues qué es lo que pasa en categoría en el ciclismo femenino cuando se pasa de la categoría juvenil a la categoría élite sub-23. Oso ondo, agurtzane. Oye, yo te quiero lanzar una primera pregunta y es, ¿a dónde va el ciclismo femenino? A ver, lo que se ve, lo que se está viendo es que bueno, pues como os he comentado anteriormente, que ahora mismo es bastante más profesional que cuando yo competía, por ejemplo. Hasta el 2020 no había un salario mínimo.
Ahora ya tenemos en los equipos World Tour, por lo menos, tenemos un salario mínimo obligatorio, ¿no? Esto quiere decir que el ciclismo femenino también va hacia la profesionalidad y también se ve que el nivel promedio del pelotón ha subido muchísimo. Entonces sí que se ve que el ciclismo femenino también va hacia la profesionalidad. Yo, Gurtzane, y eso es una opinión mía, yo lo que veo es que, a ver, vosotras habéis estado trabajando dificultad tras dificultad, se han ido generando proyectos, lógicamente yo he tenido a mi hija en Chane corriendo en bicicleta y veía, ¿no?, el paso de escuelas, cadetes y demás. De la nada aparece Movistar, ¿vale? O sea, Movistar aparece. Shaila, Lourdes, Mavi, bueno, ¿no?, Eider, bueno, y se hace como un poco como el referente, ¿no? Pero de la otra manera también vemos otros proyectos a nivel internacional que, bueno, pues que hacen un grupo muy extenso, ¿no? Incluso se dedican ya profesionalmente a ello, ¿vale? Es decir, ahí no ha habido un salto incentivado la gran mayoría de ellos por proyectos masculinos con la variante femenina, que quizás han dado ese salto de golpe que vosotras poco a poco estabais trabajando y se ha quedado ahí una especie de laguna intermedia. A ver, sí que es verdad que había, antes de que salieran los equipos World Tour, bueno, todos éramos de la misma categoría, ¿no? Y la aparición prácticamente de la World Tour ha sido un poco impulsada porque los equipos masculinos han sacado proyectos femeninos. Entonces, vamos a decir que los equipos intermedios que estaban cuando todos estábamos en el mismo grupo, a esos equipos intermedios que siempre han trabajado con ciclismo femenino, se les ha hecho bastante daño porque pues prácticamente algunos han desaparecido, ya que esas chicas han recalado en equipos World Tour. Y los que estábamos en la parte baja de esos equipos continentales, vamos a decir, nos mantenemos ahí. Entonces sí que es verdad que la diferencia entre equipos continentales y equipos World Tour es tremenda. O sea, la brecha es muy, muy grande. Eso sí que es así. O sea, la brecha es muy, muy grande. Y sí que es verdad que tenemos muchas dificultades para encontrar apoyos. Y para poder un poco hacernos más fuertes. Eso sí que se está dando. Es que yo ahí quizás soy un poco, bueno, no te voy a decir pesimista, pero sí que soy un poco crítico con el sistema. Yo siempre he pensado que con el tema de la mujer, y lo vuelvo a decir, yo tengo una hija que ha corrido en bicicleta, tengo una escuela donde tengo niñas y me encantaría, ¿no?, el que intentar aportar el máximo posible. Pero sí que veo que con el tema femenino ha habido una cierta demagogia a nivel internacional, sobre todo de muchos equipos profesionales masculinos, que bueno, pues como otros tienen equipos femeninos, pues yo también voy a sacar un equipo femenino. Yo, ante la dificultad que podéis llegar a tener vosotras con búsqueda de material, ropa, De tal, no sé todo. qué, logística, claro, para un equipo masculino el conseguir 50 bicis, pues son 50 bicis más, ropa, lo que sea, puede ser un poco más fácil. Pero yo ahí sí que creo, y en eso sí que meto a la federación también, y no me quiero referir a la federación española, hablo a las federaciones globales, ¿no?, como a los sistemas organizativos, de que ha habido una descompensación de golpe, ¿vale, Agurzano? Es decir, como que ha habido un trabajo y tal. Y aprovecho además porque Luis Alberto lanzaba esta pregunta, y es eso, ¿no?, que, perdón, no, Nacho, perdona, que voy a ir a la primera, ¿vale? ¿Qué opináis sobre el trabajo de la federación con el ciclismo femenino? Y en este caso, lógicamente, hace referencia a esta federación, a la Federación Española. Bueno, de la federación, no sé, nosotros mucho, mucho apoyo tampoco es que recibamos. Yo soy bastante crítica en ese sentido porque ahora mismo la federación tiene puestos los ojos
en Women in Bike, vamos a decir, un proyecto que se llama Women in Bike, y en lo que animan es a que a las mujeres monten en bicicleta. Bien, eso está muy bien, pero yo no creo que la federación esté para eso. La federación yo creo que está más para el deporte competitivo. Y en el deporte competitivo, bueno, pues habría que darle muchísimas vueltas, ¿no? En este sentido. La última, por ejemplo, fue que el año pasado se les pasó por la cabeza que en las carreras de la Copa España teníamos que pagar por la inscripción, por la preinscripción, perdón, por la preinscripción. Y son cosas que un poco a mí se me escapan y no les veo mucha lógica. Yo ahora mismo lo que le diría a la federación es lo siguiente, que hay que trabajar en el campo juvenil. Porque ahora mismo, bueno, pues tenemos un montón de equipos y estructuras a nivel élite sub-23. Y eso quiere decir, bueno, pues que las chicas élite sub-23 competición van a tener, porque hay equipos y hay competición. Entonces, para que no pase lo que he estado explicando, para que ese salto sea tan grande y para que las chicas jóvenes se queden ahí, que lo estén pasando mal y demás, yo creo que hay que sacar mucho más a las juveniles, que las juveniles vean lo que está pasando internacionalmente también, cómo se corre internacionalmente, los kilometrajes que se hacen internacionalmente. De esa forma, sus entrenadores también ya el kilometraje se les mete otro kilometraje. Vamos, que empezamos a curtirlas ya desde la categoría juvenil para que luego en los 3 primeros años no nos pase esto que nos está pasando. Agurzane, mira, Luis Alberto nos hace aquí una reflexión y nos pregunta sobre hasta qué punto crees importante la competición con chicos para intentar mantener un alto nivel competitivo. A ver, hay que decir, por ejemplo, en mi época, cuando yo corría hace ya muchos años, no teníamos tanta competición de chicas. Entonces, al no tener competición en chicas, recurríamos mucho a correr con chicos porque te daba punto y además tenías posibilidad de competir, porque de otra forma pues no tenías carreras, entonces te quedabas un poco con muy poca competición durante todo el año, ¿no? Ahora, en cambio, sí que hay mucha más competición. Bueno, ahora digo antes del COVID, ahora con el COVID pues se hace lo que se puede también, ¿no? Pero los últimos años sí que se ha visto, por ejemplo, joder, el torneo Euskaldun que tenemos aquí está muy afianzado y tenemos, antes del COVID, no sé si no tuvimos 15 pruebas de torneo Euskaldun. A eso hay que sumarle también unas 8 competiciones de categoría Copa España, más los campeonatos. Bueno, pues yo creo que ya hay bastante competición solamente de chicas. Eso no quiere decir que no venga bien, ¿eh? Yo siempre he competido con chicos y siempre me gusta competir porque además el pelotón suele ser bastante más amplio, también te ayuda un poco a coger manejo de la bicicleta, de moverte en el pelotón y demás. Entonces, sí que veo una muy buena opción de para coger diferentes aptitudes, ¿no? Pero ahora mismo no lo veo tan necesario como antiguamente cuando no existían tantas competiciones de chicas. Oye, Chane, una cosa. A la hora de la motivación, cuando tú tienes una niña, porque al final una niña de edad cadete con una que tú creas que tiene una buena progresión, que puede ir, ¿cómo es ese trabajo psicológico con esa niña? Porque en definitiva estamos hablando que es una niña en todos los sentidos, pero joder, que tú crees que puede ser ciclista. Y viendo un poco el panorama que hay a nivel general y demás, con esas decisiones que tiene una vez finalice el bachiller, una vez vaya a la universidad o no, o se quiera dedicar a la bici, ¿cómo haces tú desde tu punto de trabajo, de tu punto de dirección, cómo se trabaja eso a nivel psicológico? A ver, yo lo que tengo claro es que en categorías inferiores, tanto cadetes como juveniles, las niñas tienen que salir a disfrutar. O sea, el entrenamiento
Tiene que ser pasárselo bien. O sea, yo no soy de las que, a ver, aunque en un momento puntual, no en cadetes, pero en juveniles, sí que ya es un poquito más específico y demás, pero yo creo que no hay que perder el foco de que todavía están en edades de aprendizaje y de pasarlo bien. Y la mayor motivación tiene que ser disfrutar de ello. O sea, y siempre compaginando con los estudios. O sea, ese enfoque no hay que perderlo. Y muchas veces he visto que en casa a las niñas, sobre todo suele ser por parte de los padres, pero que se les mete bastante presión en cuanto a los entrenamientos, que si series, que si esto, que si lo otro. Yo no soy demasiado favorable en categorías de formación, meter entrenamiento específico. Que salgan en grupo, que, a ver, y entrenar, hay que entrenar, ¿eh? O sea, porque yo creo que sin entrenar tampoco se va, pero siempre disfrutando. Y yo creo que si disfrutas, pues siempre tienes muchas más posibilidades de que esa niña siga enganchada y que no abandone, porque como antes he dicho, nuestro objetivo es que las niñas no abandonen la práctica deportiva. Con eso también un poco relacionado, claro, si ¿cómo va a pasárselo mejor? ¿Saliendo sola o saliendo en grupo? Está clarísimo, saliendo en grupo. Siempre los entrenamientos son mucho más amenos y se pueden juntar y entrenar en grupo, pues yo soy más favorable a ello. Pero el apoyo tiene que ser un poco entenderles, animarles y siempre el enfoque de que se lo pasen bien. Aurzani, ¿cómo podemos conseguir demostrar a la gente que el ciclismo femenino puede llegar a ser rentable? Bueno, pues mira, un ejemplo claro es que ya muchísima gente consume ciclismo femenino. Hace 2 años, cuando se retransmitió la Clásica San Sebastián, tanto de chicas como de chicos, tengo que decir que tengo datos de la ETV y que se consumió más ciclismo femenino que ciclismo masculino. No sé si era 11,5 así de audiencia de la carrera masculina y 13 con algo el de la carrera femenina. O sea que, bueno, pues es un buen dato para ver que si se da, que la gente lo consume. El problema es que si no se da, que si no hay posibilidad de ver ciclismo femenino, es muy difícil de que la gente pueda consumir. Ya, ¿y cómo conseguimos que se dé eso? Pues, hombre, las televisiones tienen mucho que ver ahí, Sí. los gobiernos tienen mucho que ver ahí. La apuesta, tanto que los gobiernos están apostando por la igualdad y demás, bueno, pues si se nos da visibilidad. Joder, ya tenemos mucho adelantado, ¿no? Si no se nos da visibilidad, es como si no existiéramos. Entonces, yo creo que por parte de los gobiernos, bueno, pues en las políticas que están trabajando, es un punto a trabajar también, ¿no? La visibilidad que se nos da. También hay que decir que ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada hemos estado en Bélgica. Hemos corrido 3 carreras a través de Flandes, Mukron y Schipper, y las 3 se han podido ver por televisión. Entonces, bueno, pues poco a poco sí que es verdad que se está visibilizando el ciclismo femenino y la gente lo está consumiendo. El otro día también leí otro dato de Bélgica. De la carrera de principios de temporada de Omloop Nieuwsblad, y en Bélgica se había consumido más la carrera femenina que la carrera masculina. Entonces, por eso digo que si se da, que si lo retransmiten por la televisión, que la gente lo consume. Y sí que es verdad que, desde mi punto de vista, las carreras femeninas normalmente suelen ser mucho más activas y divertidas. Hay mucho menos control, los equipos
suelen ser normalmente de seis corredoras, eso te da menos opción de poder controlar también. Si vas con ocho, pues tienes más posibilidades de control, ¿no? En chicas, normalmente siempre se compite con equipos de seis. Y las carreras, pues suelen ser muy divertidas, muy movidas. Y yo creo que por eso, pues la gente que pueda ver, al final acaba enganchándose. Agurtzane, ¿tú crees en el efecto referente? Es decir, Mucho. nosotros vivimos la época, sobre todo Joane, en casa, por la parte que a nosotros además nos tocaba, pero después estaba, pues eso, ¿no? Todo lo que había venido después de aquel equipo Orbea, pero estaba Joane, estaba Dori, estaba, ¿no? Estabais todo, luego todas vosotras. Nos tenemos que Sí, quedar por ahora con Van supuesto. Bleuten, ¿sabes? Digo, ostras. Yo creo, joe, yo creo que, y lo he vivido, en Vizcaya, cuando Joan empezó a ganar y Joan empezó a andar muy bien, hubo un aumento de las licencias femeninas. Después, ese boom se dio en Guipúzcoa y coincide con la época de Leire Olaverría, cuando consiguió la medalla y demás. Y luego vino un bajón. Entonces, yo creo que ahora mismo, como las niñas sí que tienen muchísimas más posibilidades de consumir ciclismo femenino y hay referentes, porque sí que es verdad, ahora a nivel nacional, joé, tenemos una referente como Mavi García, que está en el top mundial. Sin olvidarnos de Lourdes, de Eider, de todas las que están ahora mismo, ¿no? Que están a un gran nivel, de Anne, a un gran nivel a nivel mundial también. Y yo creo que esto sí que tiene que hacer que se muevan más licencias en el campo femenino. Es verdad que ahora las niñas también tienen muchísimas más posibilidades de practicar otros miles de deportes, ¿eh? Pero el tener de referentes yo creo que es un punto muy a favor. Bueno, yo creo que sobre todo el coger un poquito músculo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en edades tempranas necesitamos un pelotón ya no solamente más numeroso, sino un poquito con más confianza, que esas cribas, ese cribado que se hace en las carreras, con los pelotones, ¿no? Que enseguida hay niñas que pierden y demás, pues tampoco es plato de buen gusto. Estoy de acuerdo, y además creo que las chavalas tienen que correr con los chavales, que tienen que correr con los chicos, que les viene bien, que esa oportunidad hay que darle. Yo incluso soy de los que creo que tiene que haber equipos mixtos, o sea, poder participar equipos mixtos, y que es la única manera de por lo menos las lagunas que podáis llegar a tener a nivel. Porque hablamos de estar en la tele, hablamos de poder exigirle a una tele o incluso a una misma plataforma que den streaming, me da igual la que sea, no vamos a hablar aquí de ellas. Pero es verdad que necesitamos organizaciones, porque si no tenemos carreras, no tenemos tele, porque ¿para qué vamos a tener tele o qué? No va a venir la tele si no hay carreras, ¿no? Entonces, yo creo que eso, yo sí que creo en el formato referente y creo que esto hay que instaurarlo. Por eso te comentaba antes de inicio un poco que yo he sido contrario un poco al crecimiento, no en el crecimiento, sino a la velocidad del crecimiento de golpe del ciclismo femenino a nivel World Tour, que quizás os ha dejado un poco una tostada un poco negativa de cara al resto de proyectos que veníais de alguna manera yendo para de abajo Sí, hacia arriba, ¿no? porque en vez de trabajar, en vez de trabajar, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? De repente, pumba, han aparecido los equipos World Tour, sobre todo han sido la aparición de los equipos World Tour que tienen masculino y femenino. Y claro, se ha roto todo, ¿no? Bueno, se ha roto, a ver. Sí, se ha roto, se ha roto. Se ha Se ha roto, sí, roto. porque claro, triplican los presupuestos que tenían antes los equipos femeninos. Y a ver, que eso por una parte es bueno, las chicas que han conseguido entrar en esos proyectos, jo, pues han dado un salto de calidad enorme, pero claro, la gente que se queda ahí sin dar el salto, pues la diferencia que tienen de esas a las nuestras, pues cada vez es mayor, cada vez es mayor. Y luego también a nivel nacional, lo que he dicho, está pasando un fenómeno un poco raro, ¿no? Porque cuando he puesto los equipos nacionales que había, jo, que no haya ni un equipo
de club en la categoría élite sub-23, eso también es, jo, pues llama mucho la atención, a mí por lo menos. Sí. Porque claro, ¿qué pasa con todas esas chicas que tampoco se quieren dedicar tan en serio, vamos a decir? Ni tan en serio, ni igual tienen las cualidades, ni igual tienen las ganas, o sea, es de todo. Entonces, jo, pues esas chicas al final pues optan por abandonar, porque casi no les queda otro remedio que abandonar. Sí. Bueno, o si no les queda, ir por independientes, pero claro, sin asistencia en carrera, o si no, bueno, pues se quedan en la en el equipo que han estado corriendo en juveniles y bueno, pues les dan un maillot y un culote y les llevan a las carreras, ¿no? Pero el fenómeno que está pasando a nivel nacional también es un poco extraño. Es un poco extraño. Porque claro, pues de repente tenemos 8 equipos de categoría UCI y yo tampoco creo que haya un nivel nacional para que haya tantos equipos UCI. Es un fenómeno un poco extraño. Pues esperaremos, esperaremos que ojalá sea pronto, ojalá que se reconduzca toda la situación, que nosotros desde aquí seguiremos apoyando. Los que hemos apoyado hasta ahora, yo creo que vamos a seguir ahí. Y yo creo que además estoy de acuerdo que cada vez la gente más. Pero apoyaremos con orden, vuelvo a decir. Y sí. quien haya escuchado esta conferencia y el posterior coloquio, que no piense que estamos hablando de manera negativa. Estamos valorando una situación que lo mismo que opino, que hay equipos que están en el World Tour por su condición económica y no por su condición deportiva, a nivel masculino, también creo, y yo he sido de los primeros críticos con esa criba, digamos, que se hizo apareciendo los equipos World Tour femeninos. No te voy a decir fáciles de montar, porque nunca son fáciles de montar, pero sí con otro tipo bueno, de herramientas. Sí, yo puedo decir que fáciles. Sí, porque en el presupuesto que manejan ellos es una mínima parte a lo que va dedicada al ciclismo femenino. O sea que yo también creo que se puede decir que fácil. Sí, pero bueno, que al final es eso, una cuestión de trabajo. A nivel organizativo también necesitamos un esfuerzo. A nivel institucional, sin duda, lanzar de aquí a la federación, como nos hacía este oyente cuando preguntaba sobre la federación. Y nada, Urchane, que nada, se nos ha ido el tiempo volando, hemos estado 45 minutos, que sigáis teniendo sobre todo salud en el proyecto, fuerza y que bueno, que sepas además que, como te lo he dicho varias veces durante esta tarde, que nosotros estamos, que os vamos a apoyar a tope y que nada, y que todo esto siga y que nos sigamos viendo en las carreteras, ¿vale? Es que ricasco. Qué ricasco. Bueno, eta zuekin bukatzeko, ba, eskerrak eman, daros las gracias por estos 5 días maravillosos de charlas, de conferencias, de ponencias, bueno, le podéis llamar como queráis, pero creo que han sido tremendamente nutritivas, una verdadera pasada esta iniciativa. Y por mi parte, como yo soy Abeloki, solamente daros las gracias de todo corazón por cómo habéis estado ahí todas las tardes, por todo lo que nos habéis transmitido y emplazaros a que esto continuará. Ahora os paso con John, el gran artífice de esta idea. Gracias a John por haber contado conmigo y sobre todo gracias pues, a Zapachi Vila, a Juan Magárate, a Josu Larrazábal, a Xavi Arteche, Tazurirea Gurtzane, es que ricasco, porque para mí desde luego que ha sido un lujo. Te paso la palabra, John. Es que ricasco. Vale, va berriro ere, eta ese repikatzeagatik, ba, eskerrak denoi. Decía que gracias a todos y a todas los que habéis hecho posible la realización de este webinar, que era una iniciativa pues un poco pionera, un poco novedosa, en tanto en cuanto no conozco ningún referente similar, y menos en la situación actual que vivimos con la pandemia y las restricciones de movilidad. Y, por supuesto, gracias a Joseba, que se ha implicado mucho y bien en este proyecto. Yo, personalmente, estoy muy contento. Sabía que esto podía tener tirón, pero no pensaba que igual tendría tanto tirón. La verdad es que las reproducciones en YouTube están muy por encima de las expectativas que yo pensaba que esto de alguna manera podía cumplir.
y espero que ahí quede el legado de conocimiento y que cuando queramos tener referentes, porque al final estas webinars iban de eso, iban de referentes, de técnicos y técnicas vascos que están trabajando en el alto nivel y que están llevando los coches en carrera, de alguna manera sirvan también para generar, como se ha dicho durante varios días, también técnicos de ciclismo vasco de futuro, ¿no? Está claro que algunos de los que hablaron como ponentes, incluso el que ha sido moderador, vienen del ciclismo profesional y su figura no se puede desligar de ello, pero también hemos contado con participantes técnicos que no han sido ciclistas profesionales y bueno, pues hay siempre una alternativa formativa y para llegar de alguna manera al volante de la dirección de un coche de ciclismo, seguramente hay diversos caminos, ¿no? Entonces, en todo caso, pues eso, reitero el agradecimiento. Como Quirolos-Cola estamos muy, muy, muy satisfechos de cómo se han desarrollado, estamos muy contentos con el trabajo y espero que el año que viene, con nuevas temáticas, con nuevas ideas, pero de alguna manera con la misma ilusión, podamos volver a afrontar las segundas webinar series de la Itzulia. Besterik gabe, eskerrik asko denoi horregoteatik eta hurrengo batean ikusiko gara. Eskerrik asko. Gracias.